¿Cómo están? Muy buenos días a todos los presentes en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un honor nuevamente volvernos a encontrar. Antes de dar comienzo a la tercera jura virtual de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba de este año 2020, vamos a dar unas recomendaciones. Vamos a solicitar a todos los participantes cambiar la configuración de visualización ingresando en la barra inferior, luego la opción cambiar diseño, y allí van a seleccionar la barra lateral para que puedan ir visualizando a todos sus compañeros conectados, como a sus profesores también, y por supuesto al decano y al vicedecano que acompañan esta colación. También vamos a solicitar verificar la batería de sus dispositivos móviles o de sus notebooks, ya que el sistema y el link que estamos utilizando demanda mucha energía y pueden quedarse sin batería. Lo que les recomendamos es controlar la misma y cuando ya verifiquen un 40%, coloquen sus equipos a cargar para que no recargue y no caliente tampoco la batería. Son recomendaciones ya comunes en el marco de la virtualidad y de estos eventos que compartimos a la distancia, pero que estamos cerca. A partir de este momento, todos deben permanecer con sus micrófonos silenciados y cada egresado lo va a activar solo en el momento de realizar el juramento.
Recuerden que la modalidad a seguir será la siguiente. Luego de la lectura de la fórmula de juramento por el decano, se los va a ir nombrando uno por uno, y al escuchar su nombre van a encender el micrófono y van a expresar su jura. Les solicitamos, por supuesto, estar atentos y con micrófonos silenciados para ser llamados. ¿Estamos de acuerdo allí? Es importante también aclarar que la modalidad del acto académico se encuadra en el cumplimiento de la emergencia sanitaria dispuesta por la ley 27.541 y en cumplimiento del distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto de necesidad de urgencia número 260, sus prórrogas y modificatorias emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, también que la metodología a través de una plataforma virtual se encuentra autorizada por resolución rectoral número 561/2020, por medio de la cual el señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, al referéndum Consejo Superior, resolvió autorizar el juramento de los egresados de las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba a través de las plataformas virtuales que utiliza esta Casa de Altos Estudios. Les pedimos a aquellos que van ingresando, les decimos muy buenos días, que por favor vayan silenciando sus micrófonos para poder hacer un acto virtual de la manera más prolija posible. También les recordamos en este juramento el artículo número 2 dispuesto que una vez que se reanuden las actividades presenciales, cada unidad académica deberá asignar turnos para la entrega de los diplomas y los certificados analíticos respectivos debiendo cada una en esta oportunidad el cumplimiento a la reglamentación y a los protocolos vigentes relativos a la seguridad impuesta por la emergencia sanitaria. Es importante destacar que en los próximos días, para aquellos que necesiten demostrar que son poseedores de un diploma intervenido por el Ministerio de Educación, ya sea para sacar matrícula o constancia en trabajos, podrán verificarlos en el Registro Público de Graduados Universitarios, el sitio oficial de la Secretaría de Políticas Universitarias, y en 10 días aproximadamente se va a encontrar habilitado el turnero web de la facultad para retirar el diploma. Ahora sí, señoras y señores, gracias por estar del otro lado, gracias por vivir este momento tan importante para cada uno de ustedes, tanto sus familias como ustedes en sí, y que lo vamos a compartir de la mejor manera. Damos comienzo al tercer juramento virtual de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. La preside el señor decano de la Facultad de Derecho, profesor doctor Guillermo Barrera Buteler, quien se encuentra acompañado por el señor vicedecano, profesor doctor Edgardo García Chiple, el señor secretario legal y técnico, doctor Victorino Solá, el señor secretario administrativo, abogado Ricardo Daniel Erecián. También se encuentra acompañándonos en este acto virtual la señora secretaria de Ciencia y Técnica, la doctora Amalia Uriondo de Martinoli. Está presente el señor secretario de Asuntos Estudiantiles, abogado Diego Solís, el señor secretario de Graduados, doctor Maximiliano Reichmann. Se encuentra presente la señora prosecretaria académica magíster María Ruiz Yuri. También nos acompañan la señora prosecretaria de Relaciones Internacionales, abogada Laura Alejandra Calderón, la señora prosecretaria de posgrado, la doctora Susana Borgarello, el señor prosecretario de graduados, el abogado Juan Díaz, la señora coordinadora de extensión del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, la doctora María Cristina Di Pietro. Nos acompaña en este acto la señora coordinadora académica del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, la doctora María Alejandra Estica. También se encuentra presente la señora directora de diplomas, la licenciada Paula Obregón. Agradecemos, por supuesto, a todos los presentes. Y a continuación, vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Thank you.
Himno nacional argentino en este juramento. A continuación invitamos al señor Benjamín Alejandro Sarria Ferrer, mejor promedio de esta jura, alcanzando un promedio general de la carrera de abogacía de 9.35, a dirigir unas palabras en representación de sus compañeros. Te recordamos, Benjamín Alejandro, encender el micrófono. Muy buenos días. Perfecto, muy buenos días. En primer lugar, bueno, quería agradecer a todos, digamos, esta oportunidad que se me ha dado de representar a todos mis compañeros y compañeros. También quería agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba por esta oportunidad, a sus autoridades, los señores rector y vicerrector, secretario general y demás autoridades de esta universidad. También quería dar gracias a nuestra querida Casa de Estudios, que es la Facultad de Derecho, a sus autoridades, al señor decano y vicedecano, y todo el excelente cuerpo de profesionales de primer nivel que hacen posible, digamos, este tesoro de la universidad pública. Un poco, tenía escrito algunas palabras, no quiero equivocarme, así que les voy a pedir disculpas si las leo. Bueno, quería empezar diciendo que no era sencilla esta confección de estas palabras, porque era muy difícil comprender los sentimientos que corren en el corazón de cada uno de mis compañeros en este momento. Hay muchos sentimientos de alegría, de superación, sentimientos de felicidad, de agradecimiento, incluso sentimientos de tristeza y de añoranza. La gran fiesta que siempre fue el acto de colación, con todas las togas, hoy nos ha tocado vivirlo de una manera muy particular. Hoy es sin dudas un día de festejo. Hoy nos toca y nos merecemos festejar, tanto nosotros como alumnos, como todos los profesionales que se desvelaron por proveernos la mejor educación posible, por todo el esfuerzo que hemos dedicado a esta increíble travesía académica. A lo largo de los años que pasamos en nuestra casa de estudios, aprendimos y compartimos incontables experiencias que nos marcarán para toda la vida.
cada momento cotidiano compartido, pareciera hoy esa brisa fresca que irrumpe en un día de calor para aliviar el alma y el corazón. Qué acostumbrados que estábamos a nuestras aulas llenas, a nuestro caminar por los pasillos, al dejar la mochila y salir a conversar con los amigos, que hacía varios días que no veíamos. Estábamos acostumbrados a salir a tomar un café entre clases, a charlar cómo había estado el examen después de rendir. Estábamos acostumbrados a quedarnos horas después de clases compartiendo con los profes inquietudes y preguntas, interrogantes que nos despiertan la curiosidad y alimentan nuestro intelecto. Qué acostumbrados que estábamos al compartir humano. No es sino en estos momentos tan particulares que nos toca vivir, de tragedia, de enfermedad y de miedo, de encierro y distancia, en donde más resaltan los tesoros de nuestra hermosa y querida universidad. Cada uno de esos momentos vividos e incontables momentos más son tan fundamentales en nuestro hacer humano y profesional y son de igual importancia que todo lo, que pudimos estudiar. Hoy nos toca festejar y recordar esta cálida experiencia humana difícil de igualar. Me cuesta describir lo que circula en el corazón de mis compañeras y compañeros. Cada uno tiene su propia historia de superación y de lucha personal. De noche de desvelo, para poder estudiar y también poder trabajar. De días de cursado tomados por el cansancio del esfuerzo que implica tener a cargo un familiar. De carreras contra reloj, para poder llegar a ver todos los temas antes de un parcial o de un final. De obstáculos en las rendidas, de desaprobar, de caerse y volverse a levantar. Sentimientos de desarraigo, del dolor que significa despedirse de la casa, de los hermanos, de la familia, extrañar. Cada uno de los aquí presentes, estoy seguro que tiene mil historias para contar, más llenas y más humanas de las que yo les pueda relatar. Por eso quería limitarme a dar las gracias por todas las oportunidades recibidas, por el incansable apoyo de las familias, de los amigos, de nuestros profes y de toda la sociedad. Las gracias por las experiencias vividas, sabiendo que me llevo una deuda muy grande, de servir como me han servido y de amar a nuestros hermanos con quienes compartimos nuestra realidad. La idea de la universidad pública construye una idea de comunidad, pero no solo de comunidad dentro de ella, sino de la de abrir las puertas y buscar a toda persona a la que podamos acompañar. Las enseñanzas que hemos recibido en este camino son esenciales, son nuestro haber profesional. Pero quedan muchas enseñanzas por seguir aprendiendo, del compartir conjunto, del respeto y de la humildad. Nunca va a alcanzar el tiempo para saber todo lo que existe en el mundo por estudiar, pero mientras estemos vivos, siempre va a haber tiempo para sentarse y saber escuchar. A modo de cierre, quiero acercar nuestra solidaridad y agradecimiento a todos los profesionales de la salud, que por vocación y por amor están dejando sus vidas, tiempo y salud, en cuidarnos y sostenernos como sociedad. Que podamos aprender y tomar de ese ejemplo de vocación y servicio a los demás. También acompañar a todas las familias de nuestras compañeras y compañeros que pueden estar pasando un mal momento. Son tiempos difíciles y esperamos que pronto se termine este sufrimiento y juntos nos podamos reencontrar. Quiero felicitar a cada uno de ustedes, egresadas y egresados, por este logro, por el incansable esfuerzo y voluntad. Y gracias una vez más a esta hermosa familia que fue nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. El aplauso allí también de tus compañeros, de tus profesores. Gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigida a los flamantes egresados de esta jura virtual y masiva. Habla el profesor doctor Guillermo Barrera Buteler. Muy buenos días. A ver allí, si tenemos el micrófono. ¿Nos escucha? Bueno, muy buenos días, para todos. Señor vicedecano, señores secretarios y funcionarios, señores profesores y personal no docente de la facultad, señores familiares de los egresados, queridos egresados de esta colación de noviembre de 2021. Señoras, señores, bueno, llegamos a este momento, a este acto solemne. Este es el de la colación de grados, es un acto, el acto más solemne de toda la vida universitaria. Es el acto más solemne y de máxima trascendencia porque
Precisamente lo que define y caracteriza a las universidades desde sus orígenes medievales es potestad, esta facultad de otorgar grados académicos. Grados académicos que en el caso de ustedes, según nuestra ley de educación superior argentina, son además títulos habilitantes para el ejercicio profesional. Es decir, ustedes están recibiendo ahora el grado académico al que han accedido en base a sus estudios y un título habilitante para ejercer, para ser profesionales del derecho, en la abogacía, en el notariado, en el, como profesores de ciencias jurídicas, es decir, profesionales del derecho. Ustedes han obtenido este título como la culminación de todo un proceso. Todo un proceso de formación integral que han llevado adelante de la mano de esta Facultad de Derecho, que es la facultad más antigua de la universidad más antigua del país y la segunda en Sudamérica. Es decir, tomen conciencia que el título que ustedes están recibiendo en este momento es un título que tiene el respaldo de una universidad que hace más de 4 siglos enseña derecho y también de una facultad que está dedicada específicamente a formar profesionales del derecho desde hace 229 años, es decir, más de los años que tiene de vida independiente nuestra querida Argentina. Bueno, eso creo que da una dimensión del valor y de la solidez del respaldo que les da el título que ustedes reciben de esta casa, ¿no? Ustedes han alcanzado este título en base al esfuerzo propio, a los méritos y esfuerzos que ustedes han puesto. También a los de su familia, pero también de la comunidad toda. De la comunidad toda porque la comunidad toda es quien se ha hecho cargo de costear sus estudios en cumplimiento del compromiso asumido en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, de brindar una educación con gratuidad y equidad. Pues en base a esa gratuidad y equidad, la comunidad les ha brindado toda la formación, todo el respaldo de esta casa para que ustedes lleguen a este momento. Estamos entonces, ustedes son producto de la educación pública estatal, son producto de la educación pública estatal que tenemos el deber, tienen ustedes hacia adelante, nosotros también ahora y hacia adelante, el deber de preservar como un don precioso. Un don precioso, no solo tenemos el deber de preservarlo por el mandato constitucional, que ya, bueno, como profesionales del derecho, ustedes tienen claramente noción de cuál es el sentido, pero quizá más que por eso, y quizá como fundamento de ese mandato constitucional, porque la educación pública estatal es un colosal instrumento de movilidad social ascendente, basada en el esfuerzo y el mérito personal de cada uno sin discriminación alguna. Entonces, esa es una característica de nuestro país, esa es una característica de nuestro país que, a la que no debemos renunciar y que debemos seguir sosteniendo y profundizando. Debemos seguir sosteniendo y profundizando. Y bueno, el esfuerzo que ha puesto toda la comunidad académica de la Facultad de Derecho en este año 2020, creo que es una muestra de el firme propósito de toda la comunidad académica de seguir sosteniendo esta educación pública estatal. Sabemos que estamos transitando un año muy particular en la historia del mundo. Estamos transitando un año muy especial, un año, y esperemos que sea solo un año,
Esperemos que sea. Pero un esfuerzo inusitado a toda la comunidad. Y cuando digo toda la comunidad, me refiero a los estudiantes, a los profesores, al personal no docente y a nosotros las autoridades también. A ustedes y a los demás estudiantes les ha significado un esfuerzo en la medida en que han tenido que adaptarse, toda la comunidad ha tenido que adaptarse a la modalidad de enseñanza virtual sin haber tenido el propósito previo ni haber meditado la forma de hacerlo. De pronto nos encontramos lanzados a esta nueva forma de enseñar y de aprender, a las que nos condujo la necesidad de disminuir los riesgos de contagio, nos llevó a readecuarnos, a reinventarnos. Y lo han tenido que hacer ustedes como estudiantes, nosotros como profesores y como autoridades, el personal no docente. Ustedes, algunos con más o menos dificultades en cuanto a el manejo de la tecnología, a la disponibilidad de medios y de conectividad, incluso también en cuanto a adecuarse a una dinámica absolutamente diferente. Pensemos ustedes, yo les acabo de decir, estamos hablando de una casa de estudios, viene enseñando derecho, de una facultad que durante 229 años viene formando profesionales del derecho. Durante 228 años lo hizo de manera absolutamente presencial. De pronto se vio en la necesidad de reinventarse, de adecuarse. Los profesores, algunos de ellos, bueno, los más jóvenes quizás con más facilidad, los que tenemos más años, bueno, con algún esfuerzo mayor para adecuarnos al uso de las nuevas tecnologías y los nuevos medios. El personal no docente, de igual manera. Como autoridades, también hemos tenido el esfuerzo de ver de qué manera adecuar el régimen de enseñanza, de qué manera flexibilizarlo sin desnaturalizarlo, de qué manera hacer posible la enseñanza virtual para garantizar que pese a la pandemia ustedes pudieran continuar ejerciendo el derecho a estudiar, pero sin a la vez menoscabar, sin disminuir la excelencia académica que durante siglos caracteriza a nuestra casa y que no podíamos dejar caer de ninguna manera. Bueno, creo humildemente y que entre todos lo hemos logrado. Creo que entre todos lo hemos logrado. Sí, con dificultades, sí, con algunos tropiezos, sí, con demoras en algunos casos en llegar a las soluciones, pero lo hemos logrado primero que nada porque no se ha perdido el año. El hecho de que estemos celebrando este acto es la prueba más elocuente de lo que estoy diciendo. No se ha perdido el año. Se han dictado todos los cursos que estaban previstos. No se ha dejado de dictar ninguno. Se han tomado todos los turnos de exámenes y todos los llamados previstos en cada uno de los turnos, con algunas demoras, con reacomodamientos del calendario que generaban problemas o incomodidades o en algunos casos dificultades por superposiciones, pero no se ha perdido un solo llamado de un solo turno de examen. Todos se han tomado. Las instituciones del gobierno cuatripartito de nuestra facultad han funcionado. El consejo directivo, con la representación de docentes, de profesores, estudiantes, egresados,
y no docentes, conforme lo prevé el estatuto universitario y conforme los lineamientos que provienen de la reforma de 1918. Bueno, el Consejo Directivo ha funcionado y sigue funcionando. La actividad administrativa se ha seguido desarrollando. Por supuesto, no fue fácil. Hubo que habilitar mesas de entradas virtuales, hubo que migrar, estamos migrando todos los trámites y los expedientes al sistema de expedientes virtual, de expediente digital. Y se está avanzando. Tanto es así que se han expedido los títulos. Estos títulos que ustedes van a recibir, bueno, suponen todo un trámite administrativo. Se han hecho colaciones, estamos acá en la tercera colación de grados. Estamos entonces tomando el juramento a ustedes, flamantes profesionales del derecho, abogados, notarios, profesores en ciencias jurídicas. Vamos a tomarles el juramento y en pocos días más ustedes podrán retirar sus títulos habilitantes para el ejercicio profesional. Bueno, todo eso supone que se ha hecho todo el trámite administrativo. En definitiva, entre todos, con el esfuerzo de estudiantes, profesores, no docentes y autoridades, toda la comunidad académica de la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional de Córdoba ha encarado el desafío y ha logrado que el año 2020 sea un año productivo, un año en el que estamos, que seguimos formando profesionales del derecho y en que seguimos entregando los títulos a quienes los han obtenido. Ustedes salen ahora a la sociedad con el título de esta casa, con el título profesional que les entrega esta casa, ya les dije, con toda su tradición de formación jurídica. No tengo dudas que van a honrar el título que les está entregando esta casa. No, tengo dudas que lo van a honrar. Porque esta casa siempre se ha propuesto impartir una integral. No solo formar técnicos profesionales, conocedores del sistema normativo, sino además y fundamentalmente transmitir valores. Transmitir valores, valores que no son ni pueden ser otros que los valores de la propia Constitución Nacional. El valor de la dignidad de la persona humana como principio, como presupuesto antropológico de todo el sistema normativo. Porque si el derecho no sirve a la persona humana concreta de carne y hueso, no sirve. En definitiva, es así. Si no sirve el derecho a la persona humana concreta de carne y hueso, no sirve. Para eso está. La dignidad humana, digo, como presupuesto antropológico. Los derechos fundamentales que derivan de esa dignidad humana, como objeto de preocupación, protección y estudio especial por parte de ustedes como flamantes profesionales del derecho. Y los principios de la República Federal como instrumento para garantizar la vigencia de esos derechos y de la dignidad de la persona humana. Y yo dije que estoy tranquilo y no tengo duda que van a honrar al título que expide esta facultad y que no tengo duda que ustedes han sido formados no solo en la técnica jurídica sino también en los valores. Y bueno, me lo confirman las palabras de Benjamín recién. El discurso de Benjamín con ese profundo sentido humanista me confirma que él, como representante, además de todos ustedes, han recibido esta formación, estos valores, y que los van a llevar a la sociedad con su título.
que van a cumplir fielmente el contenido del compromiso que asumen en el juramento que vamos a tomar de manera inmediata. Es decir, estoy convencido que la labor de la comunidad académica de la Facultad de Derecho ha sido no solo la de lograr muy buenos profesionales, sino además personas de bien. La facultad les ha dado hasta acá y la facultad no quiere que se vayan, no quiere que esto sea una despedida. La facultad los necesita a ustedes, los necesita a ustedes para que ustedes sigan. Quienes tengan inclinación por la tarea docente, bueno, para que se sumen a las cátedras. Y quienes no se inclinen por la docencia, también la facultad los invita a mantenerse unidos como egresados, a mantenerse unidos en una tarea de actualización permanente que es imprescindible que la tengan. Es imprescindible que la tengan. Ustedes como nuevos profesionales del derecho se lanzan a este mundo que si ya de por sí el mundo del siglo XXI, un mundo permanentemente cambiante y que por lo tanto requería una actualización permanente del derecho y por lo tanto del conocimiento del derecho, si eso era así ya de por sí en el siglo XXI, luego de la pandemia que estamos viviendo, indudablemente van a haber cambios importantes y trascendentes. Una circunstancia como la que está viviendo la humanidad en este momento no pasa sin dejar huellas, y cambios. Esperemos que las huellas sean positivas, porque este tipo de circunstancias sacan a la luz a veces lo más grandioso y lo más rico de la persona humana, y también suelen sacar a la luz algunas de las pequeñeces y bajezas. Bueno, esperemos que las huellas que deje sean las huellas de la grandeza, de la solidaridad, de la entrega, del compromiso con el otro. Y bueno, en gran parte ustedes como profesionales del derecho, de acá en más, no van a ser simples operadores jurídicos. Aspiro a que la formación que les ha dado la facultad, y no tengo duda que va a ser así, lo va a convertir en constructores del derecho hacia adelante. El derecho es algo que se va construyendo día a día. El derecho se construye día a día. Lo construye la sociedad, lo construye cada uno de los que lo estudiamos, lo enseñamos, lo aplicamos. Y bueno, eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces, confío en que ustedes, con la ayuda de esta facultad, que sigue ofreciéndoles sus cátedras para que se incorporen, sus cursos de actualización permanente, sus carreras de posgrado para seguir avanzando en sus conocimientos y obtener los grados académicos de posgrado. Bueno, confío entonces que con la ayuda de esta facultad, de la mano de esta facultad, ustedes sigan construyendo un mundo jurídico mejor, más justo, más solidario, más igual hacia adelante. Y sigan contribuyendo a la consolidación de la República Federal, que es el diseño político de nuestros fundadores constituyentes de 1853. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, y es, por supuesto, el aplauso y el abrazo a la distancia en el marco de esta virtualidad. A continuación vamos a proceder a la toma del juramento a los graduados en las carreras de notariado, profesorado de ciencias jurídicas y abogacía. Señor decano, lo invito a hacer lectura de la introducción a los referidos juramentos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, tengan en cuenta cada una de las palabras y
de esta introducción. Este es el contenido del compromiso que ustedes asumen al jurar y tiene mucho que ver con las palabras que les he dicho y he tratado de transmitirles. Señoras y señores, la Universidad Nacional de Córdoba les hace entrega por mi intermedio del título de grado que acredita la suficiencia en la profesión que han elegido y que certifica el grado académico que han alcanzado fruto del esfuerzo de toda la comunidad y los compromete a su servicio. Juran o se comprometen a trabajar para que el conocimiento sea empleado en forma socialmente responsable y no usar la educación para ningún fin encaminado a dañar a seres humanos o al entorno, considerando antes de actuar las implicancias éticas de su trabajo. Juran o se comprometen a que sus prácticas profesionales y académicas estén al servicio de la justicia, la igualdad social y los valores democráticos de nuestra comunidad, promoviendo el respeto de la Constitución Nacional y los derechos humanos. Juran o se comprometen a defender la educación pública y gratuita, colaborando en cuanto fuere necesario con la Universidad Nacional de Córdoba, respetando los principios esenciales planteados en nuestra reforma universitaria de 1918, plasmados en nuestros estatutos y reglamentación vigente. Muchas gracias, señor decano. Se solicita a continuación prestar atención y jurar luego de su lectura y escuchar su nombre a quienes hayan optado por la fórmula A: por Dios, la patria, los santos evangelios y su honor. Recuerden habilitar sus micrófonos y cámaras cuando se los nombren y jurar y nuevamente silenciarlo. Cada uno va a tener su momento para poder hacer este juramento. Habla el señor decano. Juran por Dios, por la patria, sobre estos santos evangelios y por su honor. Arapa Arizana Guadalupe. Sí, juro. A continuación, vamos a tomar el juramento de Bello Romina. Pedimos, por favor, a medida que se los va nombrando, activar su cámara y su micrófono y una vez que hayan jurado, a silenciarlo de inmediato para continuar con quienes hayan optado por la fórmula A. Romina sí, Bello. Hola. Karen Giulana Bonaldi. Sí, juro. Sheila Nazarena Bonaldi. Continuamos entonces. Rosela Andrea Carelli Collora. Sí, juro. Felicitaciones. María Camila Cervantes. Sí, juro. Mariana Rita Cuello. Florencia Evelyn Cooper Bustamante. Sí, juro. Felicitaciones hasta aquí. Continuamos con quienes hayan optado por la fórmula A en este juramento. Erika Alejandra Flores. Julieta Ayelén García. Sí, juro. Muchas gracias. Celia Roxana Gervasoni. Sí, juro. Araceli González. Sí, juro. Valeria Rita Lacoste. Sí, juro. Mariano Gabriel Maldonado. Sí, juro. Felicitaciones. Continuamos en este juramento virtual de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. La fórmula A, Carolina Jessica Melone. Sí, juro.
Martín Alberto Oliva Arias. Sí, juro. Ariana Nair Rodríguez Molina. Sí, juro. Roxana Alejandra Serrat. Sí, juro. Carlos Santiago Sosa Cano. Sí, juro. Javier Sosa. Sí, juro. Manuel Augusto Torres. Sí, juro. María Candelaria Tromboco Marcini. Sí, juro. Y Carolina Venturini Quiroga. Y juro. El aplauso para todos ustedes compartiendo este juramento virtual en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Felicitaciones. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. Felicitaciones a todos. Continuamos a continuación. Señor decano, la palabra es suya. Bien. A continuación, permítame, vamos a tomar a continuación el juramento de lo que es la fórmula B, Dios, la patria y su honor. También recuerden habilitar, por favor, sus micrófonos y cámara cuando se los nombren, jurar y nuevamente silenciarlo. Ahora sí, habla el señor decano. Bien, gracias. ¿Juran por Dios, por la patria y por su honor? Horacio Manuel Arce. Sí, juro. Felicitaciones. Joaquín Andrés Arzamendia. Sí, juro. Florencia Soledad Barros. Sí, juro. María Milena Belanti. Sí, juro. Continuamos. Eliana Natalí Bocio. Sí, juro. Pablo Santiago Céspedes Plasencia. Vanina, sí, juro. Noemí Colazo. Continuamos. Pablo Nicolás Dobelson. Felicitaciones. María, sí, Virginia, juro. Doering. Milena Sofía, sí, Espósito. Sí, juro. Florencia Gabriela Fernández. Continuamos. Ignacio Gabriel Gallardo Ríos. Sí, juro. Ornella Giraudo Miani. Sí, juro. Muchas gracias, Ornella. Felicitaciones hasta aquí. Continuamos entonces en esta jura virtual. Natalia Yelén González Miranda. Eduardo Pablo. Sí, juro. Gracias, Natalia. Eduardo Pablo Guitián. A ver si nos escucha, si está Eduardo Pablo Guitián. Continuamos entonces. María Pablo, ahí está, está silenciado el micrófono, ahora sí. Eduardo Pablo, ¿nos escucha? A ver, así, sé que está acá, lo estoy viendo. No se escucha el micrófono, pero tomamos el juramento porque se lo está viendo. ¿Está de acuerdo, señor decano? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Felicitaciones. María Laura Guzmán. Sí, juro. Natalia Belén Heisman Boine. Biones, disculpa. Sí, juro. Gracias, Natalia. Rodrigo Hernán Crespo. Sí, juro. Felicitaciones. Daniela Elizabeth Jiménez. Sí, juro. Felicitaciones. Daniela Elizabeth Jiménez Nietzsche Poruc. Guido Joaquín Calaustián. Sí, juro. Felicitaciones.
Estela Maris López. Sí, juro. Sofía Belén Maldonado. Sí, juro. Gracias, Sofía. Macarena Gisela Mamani. Sí, juro. Felicitaciones. Sí, Natalia Belén Vicencia Cice. Sí, juro. Agustina Pereira. Sí, juro. Julieta Pinardi. Sí, juro. Abigail Ramírez Sánchez. Sí, juro. Ana Laura Rivas Sandiano. Sí, juro. Ricardo Guillermo Romero. A ver, allí reitero, Ricardo Guillermo Romero. Continuamos. Benjamín Alejandro Sarria Ferrer. Sí, juro. María José Ceballos David. Sí, juro. Federico José Solís Alamo. Sí, juro. Agustín Soncini Astudillo. Sí, juro. Sara Liz Sosa. Sí, juro. Paula Agustina Dayana Valles. Continuamos en este juramento. Sarita Varas. Sí, juro. Lorena Elena Vitullo Maidá. Sí, juro. Muchas gracias, felicitaciones a todos ustedes. Bárbara Cintia Bossi. Sí, juro. Florencia Zarza. Sí, juro. Emilia Zulpo. Sí, juro. Felicitaciones hasta aquí a todos ustedes y el aplauso de sus familias, de sus compañeros en este juramento. Señor decano, lo escuchamos. Entonces, quienes juran por la fórmula C. Continuamos entonces en la fórmula C, denominada la patria y su honor. Perdón. Volvemos. En el cumplimiento, a todos quienes han jurado por la fórmula B, en el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. Es válido otro aplauso y otro abrazo a los queridos que están alrededor, a las familias que celebran. Felicitaciones. Este es el juramento virtual y vemos esas imágenes que son tan lindas porque la pandemia no evita este reconocimiento, esta felicidad. Creo que lo comparte, señor decano, ver las imágenes de esos padres, tíos, hermanos, amigos que acompañan este momento tan especial. Pero por supuesto, y eso, bueno, eso suple la ausencia y soledad que siente el decano de tomar el juramento y no poder entregar el diploma y abrazar al egresado como siempre. Pero aquí estamos. Va el abrazo virtual para cada uno de ustedes. Para cada uno de los alumnos de nuestra querida facultad. A continuación, se solicita prestar atención y jurar luego de su lectura a quienes hayan optado por la fórmula C, la patria y su honor. Recuerden habilitar sus micrófonos y sus cámaras cuando se los nombran, jurar y nuevamente silenciar. Señor decano, simplemente el pedido de esa lectura, de jurar por la patria y su honor. ¿Juran por la patria y el honor? Sol Nair Amaya. Sí, juro. Rodolfo Valerdi. Sí, juro. Tomás Mauricio Beltramone. Sí, juro. Luis Emilio Birochesi. Julieta Andrea Bischoff. Sí, juro. Julieta Andrea, gracias. Felicitaciones. Ayelén Bricio. Sí, juro. Gracias también. Matías Ignacio Campoverde Coliquia.
¿Está allí Matías? A ver, vamos a chequear. Me parece escuchar el micrófono. Matías Ignacio Campoverde. Continuamos entonces. Rocío Belén Ceja. Sí, juro. Felicitaciones, Rocío. Agustina Col Villarruel. Sí, juro. Victoria del Moral. Sí, juro. Florencia Belén Estirilisi. Sí, juro. Felicitaciones, Florencia. María Alejandra Flores. Sí, juro. Celeste Milagros Garrido Quijena. Sí, juro. María José Goncalves. Sí, juro. Carolina Andrea Jaime. Y acompaña allí la familia, felicitaciones. Ignacio Lane, ¿estás por aquí? Sí, juro. Gracias, felicitaciones. Continuamos. Ananda María Lavallén. Sí, juro. Valeria Soledad Manu. Sí, juro. Camila Mañez. Sí, juro. Jeremías Marino Grasso. Sí, juro. Felicitaciones, Jeremías, también. Luciana Belén Martín. Sí, juro. Vamos a hacer así. Una vez que van jurando, les pedimos por favor silenciar sus micrófonos. Aquí tenemos un eco. Luciana Belén Martín, te pedimos por favor si podés. Sí, juro. Gracias. Así estamos entonces para silenciar el micrófono. Muchas gracias y felicitaciones, Luciana. Aldana Martínez. Sí, juro. Felicitaciones, Aldana. Melisa Alejandra Martínez. Laura. Sí, juro. Misechi, ¿estás por aquí? Misechi. A ver allí. Yo no lo escucho a Laureano. Sí, juro. Rodrigo Mora Pereira. Sí, juro. Camila Najar. Sí, juro. Ana Sol Olivera Aguilar. Sí, juro. Sofía Penélope Onassis. Sí, juro. Felicitaciones a todos los que están compartiendo esta jura virtual de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Continuamos entonces. Rocío Anaí Ortiz Sarquís. Sí, juro. Luciano Roncaglia. Sí, juro. Andrés Gabriel Roverano. Sí, juro. Micaela Janina Santos Amigo. Sí, juro. Luciana Fátima Saúl. María Eugenia Sosa López. Sí, juro. Cintia Dayana Sosa Polanco. Sí, juro. Lourdes Daniela Suárez Rosales. Lourdes Daniela Suárez Rosales. La escuchamos, allí está. Sí, juro. Felicitaciones. Gustavo Ariel Toscano. Sí, juro. Urtubey Joaquín, en esta última fórmula. Sí, juro. Señor decano, la palabra es suya para concluir en esta fórmula y pasar a la siguiente. Sí, juro.
A ver así si se lo escucha al señor decano. El cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. Muchas gracias, señor decano. A continuación, solicitamos prestar atención. Y el aplauso. Gracias, vicedecano Edgardo García Chiple, que está allí. Vamos a hacer así. El aplauso para ustedes hasta aquí y el abrazo de la familia, el reconocimiento, el festejo que queremos ver a través de estas cámaras antes de pasar a la próxima fórmula. ¡Felicitaciones! Ahora sí, nos gustan esos micrófonos abiertos también. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! De todo corazón, en nombre de cada uno de sus profesores. ¡Felicitaciones a todos los egresados! Dice Amalia Uriondo. Continuamos entonces. Tratamos de darle la mayor calidez en esta virtualidad y esperemos que ustedes lo sientan del otro lado. Se solicita prestar atención y jurar luego de su lectura y escuchar su nombre a quienes hayan optado por la fórmula D, su honor. Recuerden habilitar sus micrófonos y cámara cuando se los nombren y jurar nuevamente para luego poder silenciarlos. Señor decano, le pido por favor esta fórmula que la pueda tomar para continuar con los nombres. ¿Juran por su honor? María Canedo. Sí, juro. Felicitaciones, María. Pablo Carrillo. ¿Se encuentra Pablo Carrillo? Continuamos entonces. María Belén Di Marco. Sí, juro. Yamila Emilce Rosales. Sí, juro. Albano Miguel Sabatini. Sí, juro. Darío Germán Eschelino. Sí, juro. Hasta aquí quienes juraron por su honor, señor decano. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. Y el aplauso para ustedes también. Felicitaciones. Que lo celebren. Y que lo disfruten. A continuación, se solicita prestar atención y jurar luego de su lectura y escuchar su nombre a quienes hayan optado por la fórmula E. Se comprometen. Recuerden habilitar sus micrófonos y cámaras cuando se los nombre, jurar y nuevamente silenciarlos. Señor decano. Se comprometen. Lo escuchamos. Victoria Gali. Por mis amigos, mi familia y mis profesores, me comprometo. Gracias, Victoria. Felicitaciones. Sofía Beatriz Mancilla. Por mis amigos, mi familia, me comprometo. José Antonio Rossi. Sí, me comprometo. María Matilde Valenzuela. Felicitaciones también a ella. Y luego tomaremos, por supuesto, le entregaremos el diploma a cada uno de ustedes. María Matilde Valenzuela, ¿estás aquí? Continuamos. Mariano Daniel Balinotti. Sí, me comprometo. Felicitaciones, señor decano, por favor, para cerrar esta fórmula. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. El aplauso de todos los compañeros y profesores. Felicitaciones. Están disfrutando este momento con la familia, con los amigos que son grandes en nuestras carreras y nuestra vida. Hasta aquí lo que propongo antes de continuar es que pueden abrir los micrófonos absolutamente todos, un instante nada más, y el aplauso que se sienta a lo largo y a lo ancho.
Hacer su juramento, así que ya continuamos con esta con este festejo. Simplemente, señor decano, me remito a la fórmula A para poder volver a tomar nuevamente juramento. Pido por favor el respeto para quienes no pudieron todavía terminar de jurar. Vamos a repasar la fórmula A. En este caso, quienes juraban por la fórmula A juran por Dios, la patria y los santos evangelios y su honor. Señor decano, le pido esa lectura correspondiente. Bien. Juran por Dios, por la patria, sobre estos santos evangelios y por su honor. Eduardo Vázquez Jorge. Jorge Eduardo Vázquez. Sí, juro. Felicitaciones, Jorge. El aplauso de la familia, pero con micrófono cerrado, porque también en esta fórmula A, Erika Alejandra Flores. Sí, juro. Juran por Dios, por la patria, por estos santos evangelios y por su honor. Sí, juro. Perfecto. Allí va llegando. Con un poco de... El aplauso de la familia, y felicitaciones a Eduardo Vázquez y a... Sí, sí, juro. Lo escuchamos para el cierre de la fórmula. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. Muchas gracias. A continuación, en la fórmula B, Dios, la patria y su honor. Tomarán juramento. Lo escuchamos, señor decano. Juran por Dios, por la patria y por su honor. Tomás Agustín Samaña. Sí, juro. Felicitaciones, Tomás Agustín Samaña. Allí lo nombramos. Felicitaciones. Gabriela Fernández. Florencia Gabriela Fernández. Sí, juro. Felicitaciones, Gabriela. Te escuchamos allí bajito, pero te escuchamos. Paula Agustina Valles. Sí, juro. Señor decano, lo escuchamos. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. A continuación, la fórmula C. Quienes hayan optado por la fórmula C, en este caso, la patria y su honor.
Recuerden habilitar sus micrófonos y la cámara cuando se los nombran. Señor decano, lo escuchamos. ¿Juran por la patria y por su honor? Virochesi Luis. A ver si está allí. Luis. Virochesi. Nos dice que sí jura, no sé si tiene el micrófono habilitado. Lo aguardamos un instante para habilitar el micrófono. Se le corta el micrófono, pero el aplauso y las felicitaciones, Luis. Fátima Saúl Luciana. Luciana Fátima Saúl, ¿estás aquí? A ver allí. Perfecto, se lo toma. A ver allí, Paula. Luciana Fátima Saúl, quizás puede tener el micrófono cerrado. Vamos a guardarlo un instante. Quien ha optado por la fórmula C. Bien, no la estamos escuchando. Continuamos, si le parece, señor decano, y están controlando total también desde el chat el juramento. Sí, por supuesto. Lisandro Ludueña. Sí, juro. Hasta aquí entonces, quienes han optado por la fórmula C, el señor decano. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. Ahora sí, el aplauso entonces para todos los compañeros y compañeras en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Felicitaciones, familias, felicitaciones a cada uno de ustedes en esta jura virtual que hemos llevado a cabo. Mientras ustedes comparten este momento, les pedimos que permanezcan allí un instante y, por supuesto, como corresponde, en nuestra querida y amada Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, vamos a escuchar los acordes del himno universitario para todos ustedes. Lo escuchamos. A ver, allí, aguardamos un instante. Y para celebrar, por supuesto. Vamos a compartir el himno universitario de nuestra facultad. Un instante. Sabemos que a esta hora es mucha la demanda y, por supuesto, el tema, aquí estamos. Lo vamos a escuchar con el corazón abierto, como transitamos los...
saben que en la virtualidad decimos que todo es aceptable cuando la intención es, en este caso, celebrar el juramento, celebrar el paso de ustedes por nuestra facultad. Por lo tanto, muchas veces la conectividad nos aleja un poco de esa calidez, pero que existe, de ese protocolo que muchas veces y que nos proponemos que salga perfecto, pero que también puede tener sus idas y venidas, porque la vida es así y nosotros lo sabemos. Así que en este marco los invito a cada uno de ustedes, antes de continuar con este acto, a que volvamos a una de las fórmulas, porque hay una compañera que allí ha quedado, por la conectividad también, afectada en este caso. Es la fórmula B, señor decano, para ponerlo en contexto, si le parece, y vamos a acompañar el juramento de esta compañera que ha elegido la fórmula B, Dios, la patria y su honor. Señor decano, le pido por favor tomar este juramento. ¿Jura por Dios, por la patria y por su honor? Estela Maris López. A ver allí si la escuchamos. Sí, juro. Felicitaciones. Este aplauso y ese abrazo a la distancia. En el cumplimiento de su compromiso se reconocerá su honor. Gracias, señor decano. Y vamos a repasar también de la fórmula C en este caso. Lo tengo aquí solicitado y vamos a preguntar si está allí. Por las dudas vamos a verificarlo. Estamos hablando aquí fórmula C para que tome juramento Sofía Mancilla Moruse. Sofía Beatriz, ¿es correcto? Sofía, ¿estás en línea? Sí. Perfecto, entonces. Señor decano, lo invito entonces. ¿Por la patria y por su honor? Sí, juro. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. Felicitaciones, Sofía. Ahora sí, el aplauso de tus compañeros, del decano, del vicedecano, profesores. Es más que comprensible los problemas de conexión que muchos de los compañeros y compañeras manifiestan. Quédense tranquilos que esto va a quedar grabado, va a quedar guardado y sabemos que es un contexto sumamente especial. Por eso le ponemos el corazón, la calidez, la calidad y tratamos de dar lo mejor para que viva en este momento. Después de todo el camino recorrido, llega un momento muy importante e histórico que les toca recibir el título Se cumple un sueño de los tantos que tenemos en la vida. Hoy, en este contexto difícil, como les decía, y diferente, que nos invita a innovar, a crecer, a transformarnos, comienza una nueva etapa llena de desafíos y desde un nuevo rol. Ahora como profesionales, notarios, profesores en ciencias jurídicas, abogados y abogadas, los invitamos a ver un video de la facultad y que la misma facultad ha preparado para homenajearlos en este gran día a ustedes, a sus familias, a sus amigos, a sus sostenes, los que hacen que cada individuo pueda progresar en la vida porque lo hacemos siempre juntos. De manera colectiva, siempre necesitamos del otro, a disfrutarlo. Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar.
Love is what we bring. Fruits of freedom. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y
Se puede olvidarlo,
medio del bingo. Lata no lata, no puse. We are the one and we no happy back. We got the plan and we all unite. Trust me, trust me, and show me love. Felicitaciones, hermosos recuerdos de lo vivido en nuestra facultad, que deseamos sinceramente pronto poder volver a transitar, quizás una nueva normalidad, pero volver a encontrarnos. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba felicita a cada uno de ustedes, graduados, con el orgullo, con el merecimiento, deseándoles por supuesto de todo corazón una vida profesional y personal plena de éxitos y realizaciones. Felicita asimismo la facultad, a sus familias, y agradece la participación en este acto. De esta manera, señoras y señores profesionales, abogados y abogadas, los despedimos, les agradecemos, los felicitamos, les deseamos el mayor de los éxitos, y damos por concluida esta tercera jura virtual y masiva realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Pueden habilitar los micrófonos, pueden habilitar las cámaras y hacer selfies a la distancia y en este momento. ¡Vamos! Thank you.
Did I hear?